¿Cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Jazz desde tu canal Beauty by Jazz. Y en este video que va a ver a continuación es un maquillaje utilizando productos nuevos. Este look de sombras lo realicé utilizando la paleta nueva de Morphe. Esta que se ve así, que todo el mundo está hablando de ella. Esta paleta está bellísima. Como siempre, no tengo nada malo que decir acerca de los productos de Morphe. Las sombras son muy buenas, pigmentosas, difuminan súper bien, son económicas, vale 23 pesos esta paleta. Así que es muy buena calidad y es económica. Que si eres persona de que le gustan estos colores así, cálidos, te va a encantar esta paleta. Pero también estuve utilizando productos diferentes que lo estoy utilizando por primera vez. Algunos son nuevos y algunos son que lo estoy utilizando por primera vez. Así que si te interesa ver este look como yo lo recreé, te invito primero a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Es solamente darle click donde dice suscríbete y también recuerda darle click a la campanita para que así YouTube te avise de cuando yo publico videos. Y yo publico videos todas las semanas estoy publicando videos nuevos, así que estén bien pendientes porque en este video hay sorpresas. Así que mis amores, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tutorial. Como vieron por el título de este video, vamos a estar utilizando productos nuevos. Voy a estar utilizando esta prebase que es de la marca Catrice y se llama Prime and Fine. Dice que es para los poros y que te va a eliminar esa grasita que uno tiene. Es así blanco, tiene una consistencia como si fuera una cremita, una loción. Entonces yo me lo aplico solamente en la zona T donde tengo el problema, que es aquí en la nariz, en la frente y en la mejilla. Así que mis amores, voy a estar utilizando estas brochas, que como ustedes saben yo soy team peladas, todo lo que sea económico a mí me gusta. Entonces estas brochas que ven aquí es de la marca AOA, eso es de la marca de la tienda que cuesta $1, que solamente la venden online. Y estén pendientes, mis amores, porque aquí tengo otra. Así que tengo esta que es la mía y esta para ustedes. Así que estén pendientes al final de este video porque tengo un sorteito, ¿ok? Así que yo voy a estar utilizando esta brocha. Se ve así sucia porque este video ya lo he grabado dos veces. Una de las nenas mías me rompió la luz y tuve que volver a empezar. Así que vamos a comenzar y voy a estar utilizando la brochita con esta base que es de Wet n Wild. Es en el color Golden Beige. Se ve en la luz, aquí se ve como un poquito clarita para mi rostro, pero en persona se ve muy, muy bella. Es por la luz, las luces mías están como un poquito muy brillantes. Así que lo que voy a hacer es distribuirla, obviamente con la brochita, dar toquecitos. Como deja un poco de línea, voy a estar utilizando mi esponjita para así quitar el exceso de producto que tengo en el rostro. Entonces, para mi corrector voy a estar utilizando este de ColourPop y se llama Medium 30. Y obviamente lo voy a estar utilizando solamente en el área de las ojeras. Para sellar este corrector voy a estar utilizando este de RCMA. Entonces lo que voy a hacer es voy a empacar un poquito de el polvo y lo voy a dejar ahí porque vamos a estar utilizando colores llamativos y no quiero que me dañe el rostro. Así que yo voy a estar haciéndome las cejas fuera de cámara y regreso. Pero antes déjame decirle cuál es el producto que voy a estar utilizando, porque muchas chicas siempre me preguntan, y es este de The Brow Gown. Yo utilizo este color que están aquí, estos dos. Vino con la brochita y esto me llegó en una BoxyCharm. Y desde que me llegó yo no he parado de utilizarla, así que voy a hacer las cejas rapidito y regreso. Mis amores, así que ya me hice las cejas. Así que vamos a comenzar con la estrella de esta noche, que viene siendo la paleta nueva de Morphe. No la he usado, como les dije anteriormente, la usé ahora mismo porque tuve que volver a empezar a grabar este video. Así que el empaque viene así. Ellos cambiaron el empaque totalmente. Esto es un nuevo empaque muy bonito. Y lo que sí me encantó de la paleta, esta Morphe 35-2, es que viene con los nombres. Cada tiene un nombre y siento que
se esmeraron esta vez en hacer nombres, porque buscar 36 nombres para una sombra, de verdad que me imagino que eso no es un trabajo fácil, pero me gustó esa la idea de que tiene nombres, así que... Entonces yo voy a estar utilizando, esta paleta es la de ColourPop y esta es la de I Think I Love You. Y se ve así, es una cosa súper, súper bella. Entonces esta paleta de Morphe no tiene colores así claros como para comenzar a hacer una base en tus ojos. Así que voy a estar utilizando este color que se llama My Treat. Y es como un color huesito, bien bonito, me encanta mucho porque tiene como unos brillitos, pero... son mínimos, ni se ven. Obviamente lo voy a aplicar en el otro lado para comenzar a hacer una base para cuando te vayas a aplicar las sombras que son más oscuritas, pues tengas una base ahí muy bonita y muy buena. La paleta de Morphe, voy a coger un color, ustedes van a ver ahora como un anaranjado, un color de transición, y este se llama Universal. Voy a tratar de aplicarlo un poquito más arriba de lo normal porque mi ojo es como un poquito hundido y no sé, después no se notan las sombras. Luego de eso vamos a estar escogiendo el color este que se llama Fire, y aquí ustedes juegan con los colores, ustedes empacan, difuminan, empacan, vuelven a difuminar hasta que logren el color que ustedes están buscando. Entonces con una brocha así plana yo voy a estar escogiendo ese color que es como un oro y se llama Pure. Entonces voy a escoger un color un poquito más oscuro y voy este que se llama In the Zone, y lo voy a estar empacando aquí entre medio del oro y ese otro color que vea, ese rojo que me apliqué. Yo voy a estar utilizando esta pestaña, no me voy a hacer wing eye hoy porque quiero que el look se vea diferente. Y estas son unas nuevas que salieron de Allure. Y las venden en Ulta, vienen tres, un paquetito de tres. Y voy a estar utilizando esta que se llama Exaggerate. Number 143, estas que están aquí en el medio. Así que me las voy a estar aplicando, no me voy a untar ningún delineador, así mismito me las voy a aplicar. Ok, mis amores, así que me apliqué las pestañas y también me hice en la parte de abajo exactamente lo mismo que me hice en la parte de arriba. Voy a estar utilizando este color que es de la marca Essence, es la primera vez que lo utilizo, cuesta $2.99 si no me equivoco. Y se llama Extreme Blasting Easy Glide Waterproof, es súper cremosito, me encantó muchísimo. Y este es en el color 6 Silky Nude. Entonces, lo que voy a estar, se me olvidó decirles también que estuve utilizando esto. Esto es una máscara obviamente, y es de Maybelline, que hizo en colaboración con Shayla. Shayla es una YouTuber, entonces voy a estar aplicándome un poquito en mis pestañas y también en las pestañas inferiores. Voy a estar utilizando esta brocha que parece a la 3D HD de Sigma, pero este es obviamente de la marca de Adolar. Así que ustedes saben que voy a estar utilizando esta que es mi favorito, y es el dulce de leche. Me gusta porque deja una línea como recta. Y para blush voy a estar utilizando esta de Milani, que se llama Dolce Pink, usando esta brochita. Entonces, para el iluminador que compré es este de Maybelline, que ustedes saben que todo el mundo está hablando maravillas de este iluminador. Y este es el Master Chrome by Face Studio, y este es en el Molten Gold, en el número 100. Y se ve así, y lo voy a estar utilizando con esta brochita que... Me encantó esta brochita para aplicar iluminador. Para los labios voy a estar utilizando este de ColourPop que se llama Lippy Stick. Este es en el color Peach. Así que se ve así. Así que vamos a aplicárnoslo. Lo que me encanta de estos labiales es que son bien cremositos. A mí los mates en realidad no me gustan tanto porque siento que se me secan demasiado los labios. Pero esto me da una textura como que puedo mover los labios, se sienten bien suavecitos. Y me encantó, me encantó, me encantó. Se llama Peach de ColourPop. Y para finalizar este look voy a estar utilizando este Prime Casting Prime and Fine. Es de lo mismo, la marca de el
la prebase que me compré. Así que esto es un spray. Huele rico. Así que, mis amores, este sería el look terminado. Espero que les haya gustado. Se ve como así bien, bien rockero, bien... I don't know. Se ve como medio extraño. Si quieres participar en este sorteo, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, invitar a una chica o un chico, lo que ustedes quieren, que se suscriban a mi canal. Y también quiero que comenten en la parte de abajo el hashtag Team Peladas. Ustedes saben que ese es mi hashtag favorito, porque para las que no saben, me encanta comprar cosas que sean económicas, pero que sean de buena calidad. Así que, mis amores, eso es todo lo que tienen que hacer para este sorteo. Pero este sorteo va a durar hasta el día 3 de noviembre, así que tienen 2 semanitas para que puedan participar. Así que riega la voz para si te quieres ganar unas brochitas. Te invito a que participes. Así que, mis amores, esto sería todo. Espero que les haya gustado este video. Recuerda participar, suscribirse, dale like y nos veremos en un próximo video. Que Dios me las bendiga muchísimo. Las quiero, quiero mucho, 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 mucho. Bye bye.